Hello, good evening, welcome to the class. Good evening, Wow. Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo Hi, están? good evening. Ay, good evening. Hi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para las vacations? ¿Quiénes iban a tener vacations a partir de lunes? ¿O nadie? ¿Nobody? ¿No? No. Okay. ¿A partir de qué No. día les empiezan a dar vacaciones a ustedes? Solo jueves y viernes. Ok, jueves y viernes. Sábado y domingo, ¿verdad? Sí, está el domingo. Bueno, 4 días, fin de semana largo. Right? That's good. That's good. Algo es algo. En mi caso, 10 dólares. Oh, yeah. Sí, en los call centers siempre es así, ¿verdad? Te pagan el doble para esta época, pero no es que le van a dar vacación, ¿verdad? No, 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 en vacaciones, pero Pero ese dinerito extra, qué bonito. sí, se siente bien cuando uno lo recibe. ¿Verdad? Sí. Solo que se va bien rápido y a saber en qué uno se lo gasta, pero. Fíjese que lo que duele es lo que le descuentan de renta, es lo que duele. Ay, sí, el 10% de todo, ¿verdad? No. Sí, porque a veces uno dice, uy, chica, cuánta renta me han retenido. Y lo peor de todo es que no la puede recuperar uno. En mi caso yo no puedo recuperar renta. No, claro, a mí me toca pagar. Ay, qué horrible. ¿Verdad? Eso nos Sí. toca devolver todavía. Todavía nos quitan y de último nos dicen, y no debe todavía. Sí. Así que Deberían de aumentar el techo. ¿verdad? Por lo menos decir, bueno, ya que nos están pagando esto todos los meses, no les vamos a cobrar nada más, ¿verdad? Porque ya se lo quitan todos los meses. Pero bueno, Sí. es la que toca. ¿Qué le vamos a hacer? Hay unos, dicen que en Suiza, no me acuerdo en qué países, pagan impuestos súper altos, pero la gente no se queja porque se ven, entonces no les molesta pagarlo porque ahí están, ¿verdad? Visibles, se ven en las infraestructuras y todas esas cosas. Así que bueno, que sirvan para arreglar las calles, ¿right? Por lo menos porque se nos va en el carrito. Bueno, thank you very much for being here. Thank you for your punctuality. I really appreciate it. Ya como les comentaba, ¿verdad? Ustedes saben por qué el problema de la cámara. Que está apagada porque al inicio como que no quiere encender. No sé si es un problema de la máquina o es un problema de la cámara en sí, pero ya te repetí que unos 10, 15 minutos como que calienta o algo y ya me deja trabajarla. Bueno, tengo varias noticias que darles el día de hoy. Creo que algunas ya las recibieron, pero de todas formas vamos a hablarlas. Nada más que me gustaría empezar con el attendance. I would like to start with the attendance because it's time already. Así que vamos a ir ahí con el attendance. Wait a minute. Welcome, welcome to the ones that are joining. Bienvenidos y bienvenidas a las que se van uniendo ahorita. Y ahora me siento un poco feliz porque estamos más en las otras clases a esta hora. So that's something good, right? Eso es algo bueno que tenemos ahorita. Bueno, no me está cargando. Oh my God. What's happening? Let's go. No, un segundo, ya carga. Ay, car, como que esa máquina ya no quiere. It's getting worse and worse and worse. Hoy vamos a aprender un poco de las cláusulas if and when. Ya conocíamos, creo, un poquito sobre esto, por ejemplo, de los zero conditionals. So we're going to continue with that. But let me close and open the window again because I don't know what is happening. Something's happening. But it's not on my end. Okay, there we go. Como todas las máquinas, o como todo, ¿verdad? Se cierra o se apaga y se vuelve a encender, y como que ya trabaja un poco mejor. ¿Pero ustedes me escuchan bien o se escucha cortado, se escucha suave? Fuerte y claro. Fuerte y claro, excelente. Bueno, por lo menos. Estamos bien. Ok. De verme no, porque ya saben que la cámara al inicio como que le agarra, como lo del chavo, que era lo que le agarraba, garrotera, ¿verdad? O chiripiolca. ¿Cuál era? Así le agarré mi cámara. Vaya, ya. Por fin. Ok, let's go y después les doy las noticias que tengo para ustedes el día de hoy. Aunque yo creo, creería que ya se comunicaron con ustedes porque me llamaron y me dijeron que se iban a comunicar con ustedes. Pero si no fuese así,
Yo no sé nada, a mí no me dicen nada. Ya les voy a comentar, entonces, solo vamos a pasar el attendance y después les comento unas situaciones que me llamaron el día de hoy para comentarme, ¿ok? So, wait a minute. Ok, Blanca Tunaca, Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Andy de Luz Ortiz de Escalante. Presente. Daniel Osmin López Hernández. Hermes. Okay. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Presente. Johnny Alexander Escobar Calderón. Jonathan José Oliva Enríquez. Jorge Helios Recinos Echeverría. Presente. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. María Julia Ramos Olivar. Present Miss. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present Miss. Rosa de Los Ángeles Enríquez de Serén. Present Miss. Sandra Yanira Gómez Romero. Present Miss. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present Miss. Ok, perfecto. Ok, now, vale, les voy a comentar la situación de qué fue lo que me llamaron, por lo que me llamaron ahora. Resulta que el día, déjenme ver, fue el 17 de este mes, hubo un problema general de Zoom que quiero ver a 15 docentes, creo que ese día de hecho tuvieron ustedes problemas para conectarse, que estaba lento, que no les estaba dejando entrar. Y tuvimos 15 docentes o 15 teachers, ¿verdad? Un problema que fue que no nos dejó ingresar a la plataforma o sea, no nos dejó ingresar a la asistencia de minutos de ustedes. Entonces no se generaron los reportes. El problema de que no se generan los reportes es que a ustedes les aparece como que, o sea, de hecho no se encuentra el reporte. Y no sé, como que no hubiéramos tenido clases ese día y no hay ningún minuto de su asistencia. Se le reportó a Zoom, Zoom no contestó, pues hasta el momento no ha contestado Zoom. Y el otro problema es que, pues, como Zoom no contestó, se le tuvo que hablar a INSAFORP. E INSAFORP dijo que lo que teníamos que hacer era, pues, recuperar la clase. Como que no se hubiera dado. Esto nos beneficia en una cosa, porque vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Pero no, Rafael, ¿qué propone? Nada. Vaya, ok. Yo creo que sería injusto. Y la verdad, yo O ya sea, tenía planes. injusto, injusto en el sentido de que nosotros sí estuvimos en la clase y está el video grabado en YouTube, Sí, porque eso es prueba que el video está grabado en YouTube. Pero la situación es que como se debe seguir el proceso, los 15 maestros vamos a dar un refuerzo ese día. Así que opcional que se conecten porque van a hacer sus 120 minutos. Yo les pediría que se conecten, en especial porque en los primeros minutos vamos a hacer lo que es la encuesta, ¿ok? Ese día nos han dejado la encuesta también para que la cubramos ese día, ¿ok? para que asistamos todos. No porque el último día de clases es la encuesta siempre. Y como ese día nos han dejado de último. Por eso. ¿Y Yes. qué día So, será? ¿Y qué día será? es martes, el martes, después de vacación. Lunes y martes. Sí, solo lunes y martes. Ahí de verdad que lo siento porque yo igual me quedé en sorpresa, igual que ustedes. Yo, ustedes tenían planes, yo también. Pero bueno, donde manda capitán, no manda marinero. Y bueno, vamos a hacer un refuerzo de todos los temas. Incluso si ustedes quieren un tema que no hayamos visto aquí y ustedes sienten que en ese tema están teniendo problemas, me pueden dar sugerencias y yo hago un refuerzo general, ¿verdad? De lo que
de lo que sería eso. Super. Jugamos Kahoot todas las 2 horas para aprender. Sí, Kahoot, Kahoot. ¿Por qué no? Juguemos Kahoot las 2 horas y así ni se van a sentir, ¿verdad? Porque como que a usted le gusta la competencia. Todos dijeron que sí. Le gusta la competencia. Ah, pues les voy a traer Kahoot de todos los temas que vimos el módulo para ver si de verdad se acuerdan. Y le voy a hacer uno de nivel básico para ver si de verdad, a ver cómo. Pero no se vaya a decepcionar, mis. Me van a mandar decepcionada de final de módulo. No, 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 yo sé que ustedes van a salir súper bien, así como que todos peleándose el primer lugar, que Kahoot no va a hallar qué hacer y va a decir, ¿qué hago? ¿Los pongo a todos en el primer lugar o qué? O sea, va a ser una cosa así, vamos a explotar Kahoot, ¿ok? So, don't worry. Gracias por su comprensión, de verdad, son cosas que se nos salen de las manos a nosotros, son porque la virtualidad sigue siendo imperfecta. Si los humanos somos imperfectos, pues la virtualidad, pues más imperfecta aún, ¿verdad? So we're going to continue with today's topic, and today we're going to talk about if and when to join clauses. Ya habíamos hablado un poco de esto con el zero conditional. ¿Se acuerdan ustedes del zero conditional? Sí. ¿Qué me pueden decir del zero conditional? ¿Se utiliza para situaciones reales o situaciones hipotéticas, por ejemplo? Ah, ya entendí por qué Creo decían que no era para hipotéticas. Hipotéticas. Okay. Bueno, recuerden que el zero conditional, se les voy a dar un review, ya entendí por qué me dijeron. No se vaya a decepcionar de cómo participé en el Kahoot. Ok, tenemos acá el zero conditional. El zero conditional hablaba de dos situaciones en el presente simple porque era una causa y un resultado. I don't know if you remember that we had like, si yo hago esto, pasa esto. O cuando hago esto, pasa esto. So for example, when I study, I learn. You see? Or we can use it the other way. I learn when I study. Like that, ¿verdad? Entonces, ambas oraciones van en el simple present. Both sentences, we have them in simple present. Porque ambas son reales, ¿verdad? Si yo estudio, aprendo. Si aprendo cuando yo estudio, ¿verdad? So those, that's the zero conditional. Una situación real, que si pasa esto, el resultado será este. Y teníamos una cláusula independiente y una dependiente. ¿Recuerdan cuál era la dependent clause y cuál es la independent clause? ¿No? No me hagan esto. Oh my God. ¿Qué está pasando? Vaya. Somos de memoria corta. Ya vi. No me asusten. Recuerden que tenemos una cláusula independiente y una dependiente. La cláusula independiente tiene sentido por sí sola. ¿Ok? La dependiente, si no está junto a la otra oración, no tiene sentido. El ejemplo sería, when I study, I learn. Esta es una cláusula dependiente. ¿Ok? When I study. Porque si yo les digo a ustedes, cuando yo estudio y me quedo hasta ahí, ¿ustedes entienden algo? No tiene sentido. Es que fíjense que cuando yo estudio y ahí se acabó la oración. Entonces no es una oración con sentido. Por eso esta se le llama dependent clause, una cláusula dependiente. Eso les estoy haciendo un review porque es el tema en sí que vamos a ver hoy. Cómo esto when and if nos ayudan a unir cláusulas. Ahora, tenemos I learn. Yo aprendo. Ah, es que fíjate que yo aprendo. Pues tiene sentido, ¿verdad? Si yo digo yo aprendo. Porque that makes sense alone. So, I learn will be the independent clause. ¿Cómo identificar la cláusula dependiente y la independiente? Va a ser la dependiente siempre que lleve when or if. Y la independiente, la que vaya solo subject, verb y a veces complement. For example, vamos a hacer una acá y voy a, ya expliqué, hice el review de nuevo, así que yo supondría que lo vamos a hacer bien. So let's go. If I
wake up late. I am late to work. Okay. So in this case, ¿alguien podría traducirme qué dice esta oración? Can you translate what this sentence says? Si yo me levanto tarde, yo llego al trabajo. Exactly. Si me levanto tarde, llego tarde al trabajo. If I wake up late, I am late to work. But now, here is the situation. I would like to ask, vamos a ver a quién le puedo preguntar. Marnie, what is the dependent clause? I don't know. ¿Cuál sería la cláusula de dependiente? Que depende de la otra. Recuerden que hay una cosita que nos indica, una cosita. El if. Ajá. If. Entonces, ¿cuál sería la dependent clause? El if I wake up late. Excellent. Thank you, Marnie. And thank you, Sandra. Yes, if I wake up late. This is the dependent clause. Esta es la cláusula dependiente. Depende de la otra que está a la par para tener sentido. Pero si no, no tiene sentido solita. ¿Cuál es entonces? Obviously, ya sabemos la respuesta, Miguel. The independent clause. Miguel. Perdón, Miss, no le entendí. ¿Cuál es la independent clause? ¿Cuál es la cláusula que no depende de ninguna oración? Levantarse tarde. No, ya dijimos que esa es la dependent. Llegar tarde al trabajo. Yeah, obviously, right? I am late to work, yes. So, ahí tenemos el ejemplo. Cláusulas dependent, cláusulas independent. Vamos a hacer diferentes oraciones para ir entendiendo más de esto, ¿verdad? La práctica hacia el maestro. Sandra Yanira Gómez, dígame. Miss dijo de que la dependiente es when or if. Y la independiente solamente es la que acompaña y que nosotros debemos de o tiene algún... Tiene no la sé, idea, tiene la idea. Tiene, usted tiene la idea, Sandra. Vaya. La dependiente, la que depende para tener sentido, siempre va a ser la que diga if o when. Y la independiente va a ser la que va sola. O sea, la que nosotros le vamos a encontrar el sentido, más bien. Correcto. Gracias usted a ti, encuentra... linda. Dios te bendiga. Dame un momento, voy a cerrar los micrófonos. Porque... Pero la bendición no cae mal, así que gracias por esa bendición. Va para todos. Disculpe. No hay problema, disculpe. Ramiro. Para nada, no hay problema. La bendición siempre se recibe. Amén. Ok, bien. So, dice acá. Si me despierto, Cassandra le decía, ¿verdad? Sandra, Cassandra, como que le dije Cassandra, soy yo. Sandra le decía, si la oración tiene sentido por sí sola, entonces esa va a ser la cláusula independiente, ¿verdad? Ok. La dependiente es aquella que no tiene sentido por sí sola, ¿verdad? Ok. Ok. And the thing here is, si ve if o when, esa es. Si quiere otra clave, si está if o when ahí, esa es. ¿Ya? Ok. So, for example, if I don't sleep enough, aquí le voy a dar vocabulario. I am moody. Miren, esta palabra, esto les va a servir mucho, es moody, this one. Moody. Esto, moody, significa malhumorado. Andas de un humor, that's moody, ok? Moody. So, esa oración dice, if I don't sleep enough, I am moody. Si yo no duermo suficiente, ando de mal humor, ok? Let's do another example. I am hungry when I don't have my breakfast. ¿Alguien me puede decir qué dice esta oración?
Estoy hambriento cuando no he desayunado. Cuando no he desayunado, cuando no desayuné, ¿verdad? Let's do another one. I learn English if I practice a lot. ¿Me dicen el significado de esa oración? Yo aprendo inglés cuando lo practico, ¿no? Ajá, cuando practico mucho, mucho, ¿verdad? Mira, porque el inglés no sé qué es. ¿Cómo? Esa es una indirecta directa. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Daniel, ¿qué dice? ¿Qué dice Aileen? ¿Qué dice Aileen? Es Learn. Lo que sí, oh, que le falta sorry. Aunque, oh, en realidad, aunque en realidad, este, lean también es algo como apoyarse en lean, pero no, no es el caso, ¿verdad? Pero ya saben que si no está esta R aquí, es lean y significa como apoyarse en algo. Como lean on your back, apóyate en tu espalda, lean on the table, lean, yeah, it's lean. Ok, you get fat when you eat fast food. Testigo de eso porque esta semana he cortado creo unas 3 libras. You get fat when you eat fast food. He, no, vamos a hacerlo al revés. If she works late, she is sleepy all day. A ver si me dicen qué significa esta oración, la última. Ella trabaja tarde, ella dormirá todo el día. Ella tiene sueño todo el día. Tiene sueño todo el día, sí. Está somnolienta todo el día. Yes, that's what it means. Sleepy es eso, somnoliento, ¿verdad? Ando como adormitado, adormitada. Sleepy, para que tengan vocabulario, right? Sleepy head. You get fat when you eat fast food. Sería el contrario. Ajá. Uh-huh. Pero ahí la oración está... ¿Cuál es la dependiente? You get fat when. Vaya, ahora, una cosa, Sandra. La cosa es que yo estaba haciendo estas oraciones porque lo voy a mandar a que me identifiquen la independiente y la dependiente. ¿Ok? Así que no le puedo dar la respuesta de esa porque quiero ver. Es que no tiene la coma. Vaya, esa es la cosa. Ahora, ah, muy bien por preguntar eso. Thank you very much. Miren, significa acá, cuando, if o when, van al inicio, para añadir la otra oración tengo que poner una coma. Pero si if o when van en medio, como son conjunctions para conectar sentences, no pongo ninguna coma porque ya esta es la conexión. Pero acá, como no existe, tengo que poner la coma, ¿verdad? Hacer una conexión o separación entre dos sentences, two sentences. Vaya, ¿qué vamos a ir a hacer? We're gonna go and we're gonna identify what is the independent and what is the dependent clause in each of these examples. ¿Cuál es la cláusula independiente y la dependiente en cada uno de estos examples? Si pueden tomar screenshot, if you can take a screenshot and send it to the WhatsApp group, I will appreciate it. Recuerden de nuevo, la cláusula independiente es la que tiene sentido por sí sola, la dependiente la que necesita de la otra cláusula para tener sentido, ¿ok? No tengo ningún oyente por lo visto porque nadie me lo ha dicho, por lo tanto todos tenemos que estar participando sí o sí, ¿ok? Let's go to the breakout rooms and solve this exercise. Unámonos, ahí tenemos las invites.
Hello, hello, Eric. Welcome to the class. ¿Sus classmates están practicando en las salas sobre estas oraciones de cláusulas independientes y dependientes? Lo voy a unir a una para que pueda practicar, ¿ok? Buenas noches, Miss. Ok, está bien. Mientras pueda, voy a ver si practico y voy a estar de oyente en momento porque aún estoy trabajando todavía. Ok, les escribe ahí en el chat del grupo que usted está de oyente, ¿ok? Ok, thank you, Miss. Perfect, yeah. No problem.
Hello, 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 hello. Hola, Miss. Ok. Miss. Hello, ¿me escuchan? Sáqueme de una duda, Miss. Vaya, la saco de la duda. Get the fats when you eat fast food. Las dos siento que tienen sentido. Porque yo le puedo decir, tú comes comida rápida. La oración empieza, la oración empieza desde when, Sandra. Ok. Sí, sí, lo estuvimos ahí platicando y sí, así la pusimos. Pero quería ver si era que... Pero... Que le explique por qué. Vaya, ahorita le explico, don't worry about it. You get fat. Tú engordas, right? Esa sería la oración. Tú engordas. Solita tiene sentido, sí, ¿verdad? Pero la siguiente dice, when you eat fast food, cuando tú comes comida rápida. Ah, ya cuando le ponemos el when ya no tiene sentido. Exacto, eso es a lo que voy. Okay. Tenemos que identificar con qué oración va el when o el if, y ahí es donde ya no tienen sentido. Sí, correcto. Ok, excellent, good job. Good gracias, job. Gracias. Don't worry, it's okay. Okay, let's go with María. María Julia. In the first sentence, can you tell me what is the dependent clause? Tiene el micrófono off, María. Sí, 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 sí. Perdón, ¿cuál me dijo, Miss? In the first one, if I don't sleep enough, I am moody. What is the dependent clause? Dependent is if I don't sleep enough. Okay. Independent, I am moody. Excellent. Good job. Thank you. Let's go with Ramiro. Let's help me with number two, please. What is that? When I don't have my breakfast, es la independiente. No, la dependiente sería. La dependiente, perdón. I am hungry es la independiente. Okay, independent. Thank you, Ramiro. Okay. Let's go with Rafael. What is the independent clause in number three? Dependent is if I practice a lot. And the independent? Independent is I learn English. Correct. Thank you. Let's go with Silvia Patricia. Number four. Dependable is when you eat fast food. That is the independent or the dependent. No le escuché. This is dependent. Okay. When you eat fast food, dependent. And you get fat, independent. Excellent. Thank you, Silvia. Fernando, help me with the last one. Fernando Figueroa. If she works late, independent, she sleeps all day, dependent. La independiente es if she works late. ¿Tiene sentido por sí sola? ¿Si ella trabaja hasta tarde? Ah, pues no, al revés era. Si no es una, la otra opción, obviously, right? Okay. Ya me confundí más. No, 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 Ramiro, no se preocupe. Esta es dependiente. Dependent. Y esta es independiente. ¿Ok? Sí, porque si sí, se va a andar durmiendo todo el día. Yes. Ok, sigo. If she works late, si ella trabaja tarde, no tiene sentido, ¿verdad? Esa es la dependent. She is sleepy all day. Ella tiene sueño todo el día. Esa sí tiene sentido si sola, ¿verdad? Entonces esa es la independent, ¿ok? Teacher, mira. Yeah, tell me. Este,
Entonces nosotros ahí nos equivocamos porque I learn English pusimos como independiente. Sí. ¿Ah? Sí, está bien. Sí, sí esa es independiente. Bien. If I practice a lot, esa es la dependiente. Ya. Yeah. Yes. Yes, don't worry. Okay. Good job. Miss. Yeah, tell me. En la primera, if I don't sleep enough, esa sería la dependiente. Sí, la dependiente, correcto. ¿Sí? Y en la última, if she works late, esa es la independiente. ¿Me repite por qué se le cortó? El number five. If she works late, is dependent. Yes, esa es la dependiente, she correcto. She sleeps all day, dependent. Correct. Okay. She sleeps all day, is independent. Yes, correct. Just like that. Bien, ahí vamos entendiendo. Yes. But esto fue el cero condicional. Una causa tiene un resultado. Ok, toda causa tiene su resultado y obviamente la causa va a ser la que tenemos con la cláusula de if o when y el resultado va a ser la cláusula independiente, ¿verdad? La que tiene sentido por sí sola. Déjenme ver si mi cámara ya agarra. ¿Me ven trabada? ¿Se escucha como tú? ¿No? No, ¿verdad? Ok, good. Thank you. Miren, ya ando. Si me veo roja, no. Así como que me... Andaba en la playa. ¡Es que gala! Sí, anduvo en la playa. Mijo, no, hoy fueron los intramuros de la escuela. Se fue a ver el atardecer, mami. No, hoy fueron los intramuros de la escuela, you guys. Ah, my God. Eso estuvo, pero emocionante. Ganamos, por lo menos de Stop Goal ganamos. Como nuestra escuelita es bien chiquita, vamos a competir contra otra escuela de más arriba, que queda allá. Si mi escuela queda perdida, donde vamos a competir queda allá. Bien más perdida. O sea, pero se imaginarán ustedes, gente bien pobre, bien humilde, gente que así, sin zapatos, y eso es jugar, ¿verdad? Sin zapatos, como sea. Ahí van los niños a divertirse. Nosotros hacemos los intramuros a finales de abril y esa otra escuelita llega a hacernos competencia porque no sacamos un solo equipo, ¿me comprenden? Entonces no tendría sentido jugar contra nosotros mismos porque 11 contra, que serían 5 contra 5, that will be de intramuros, así que tenemos que ir a competir más arriba. Bueno, let's continue and now I gave you the introduction to dependent, independent clauses, if and when. Ya saben qué significa if y saben qué significa when, ¿verdad? ¿Qué significa if? What is the meaning of if? Yeah, miss. Sí. Sí, pero como condición, sí. ¿Verdad? No sí de afirmación. Igual en español tenemos diferencias entre el sí de afirmación y el sí de condición. ¿Sabían eso, verdad? ¿Y en qué momento usar when y cuándo? Deme un momento. A ver. Voy con Daniel y luego con Fernando. Daniel. No, ¿en qué momento usar when y en qué momento if? Miren, esa es una pregunta bien abierta para contestarla en el aspecto de que en realidad no hace la diferencia. Pero si hace la diferencia, aquí le voy a dar un ejemplo bien claro. Si usted le dice a su pareja, ¿verdad? Ya sea la mujer o el hombre. Le dice, cuando terminemos, quiero la casa. Y si le dice, si terminamos, yo me quedaría con la casa. ¿Hay una diferencia entre esas dos oraciones? Sí. ¿Verdad que sí? Porque si yo le digo, cuando terminemos, es muy seguro que vamos a terminar. Y le estoy diciendo desde ya que cuando terminemos, ¿verdad? Sí, es una posibilidad. Si es que terminamos, yo me quedo con la casa. ¿Se comprende? Ahora sí. ¿Verdad? Ese es un ejemplo así que no falla para darla. Ok, Fernando, ¿cuál era su pregunta o opinión? No, ninguno. Lo que sí es sí. Sí es sí. Vale, sí. La diferencia entre sí y sí en español es que, ¿sabían ustedes que el sí de afirmación lleva tilde? Sí.
Ahora todo tiene sentido. Correcto. Y el sí de condición no lleva tilde. Yeah. That's the difference. Yeah. Por eso cuando usted le preguntó que si quería ser su novia y le dijo que sí sin tilde, no era quería. Una posibilidad, right? Pero no era seguro. Yeah, that's the meaning. Ese es el significado. Lógicamente no utilizamos la tilde cuando decimos que sí, pero búsquenlo. Busquen el sí de afirmación y el sí de condición. El sí de afirmación lleva tilde. Yes. Por eso creo que yo lo aprendí. No estamos hablando de política, pero yo chiquita lo aprendí en una campaña del frente que decía sí y en la parte de la I llevaba como una un chequecito. Ajá. Ajá, correcto. Y me quedé, ¿y por qué lleva eso así? Lo investigué y correcto, sí es con tilde. Ya. Yeah. Pero nunca lo uso con tilde. Yo les cuento, pero yo nunca lo uso con tilde. Right. So, gracias, Miss, por la información. You're welcome. Yo digo que cuando estamos aprendiendo inglés también aprendemos español porque entendemos cosas del español como, oh, mire qué interesante, right? Okay. Now, we have here a conversation. And in this conversation, we have clauses with if and when. See, you can see the bold words, letters, the words in bold. They are connections. So we call connections when and if, okay? Now, I'm going to read this conversation for you y después la vamos a analizar para entender el uso que están teniendo if and when. ¿Por qué me mandó modo incógnito esto? ¿Qué hice? Aquí quería darle aumentar. Ahí estamos. Okay. Hi, Annie. How is it going? Aquí tengo mucho cuidado porque mucha gente me dice how it is going. Es how is it? Is it? How is it going? Hello, Brad. I am fine. And you? I am okay. Thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss calls him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Do you need me to repeat a word or to tell you a meaning? Ramiro, tell me. I think your microphone is off, maybe. Excuse me, miss. Yes, show up to work. Show up to work. De presentarse al trabajo. Es un phrasal verb para decir trabajar. Presentarse. Yeah. Okay. Okay. Y cuando dice, perdón, cuando dice yo recibo una notificación o una warning, es una llamada de atención, ¿verdad? Ah, una advertencia. Advertencia era, gracias. Uh-huh. Yes. Okay. Do you have more questions? Remember, this is my job, to explain, to repeat, to help you. Okay. Well, if you don't have more, we're gonna go with intonation. Hi, Annie. How is it going? Hello, Brad. I am fine. And you? I am okay, thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss calls him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Okay. Voy a enviarles el audio. De verdad que me afectó andar gritando ahora. Siento un poco que rasposa la garganta.
Hi, Annie. How is it going? Hello, Brad. I am fine, and you? I am okay, thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss calls him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Okay. So, this one, this phrasal verb, vamos a decirlo juntito. This phrasal verb is show up. Okay. No van a decir show up o show up. Es show up. Un solo, okay? Show up. Y no sé si se han fijado cuando yo pronuncio esta palabra, no se dice because con S, es because con una pequeña como Z al final. Is because. Incluso la palabra is no es is, es is. Hi Annie, how is it going? No se escucha tan fuerte, pero separado sí se escucha fuerte. Para que tengan en cuenta en sus pronunciations. Bueno, vamos a practicar la conversation. We're going to practice the conversation. Ya saben cómo vamos. La única persona que tengo de oyente es Eric Jiménez. Los demás estamos participando full. So let's go and practice. Oh, tomaron el screenshot, I think. I hope so. Miss, para ingresar a la sala 2. ¿No la dejo ingresar? No, no, es como estoy del teléfono, aquí me cuesta un poco. Ok, ya la voy a mover a la 3, pero no se vaya a unir ahí porque esa no es su sala. Cuando la mueva a la 2 estaba, ¿verdad? Ahí sí. Sí, ok, thank you. There you go. Ahora sí, Eric. Vaya, lo voy a mover a la última, Eric, porque no tengo participantes ahí, please. So ahí lo voy a mover con los dos dispositivos, a la última. Ok, Miss, ok. Salieron ahí. Thank you. Hola, Miss, ¿me puede unir a la sala 4? Yes, of course. Ahí estaban pobres esperando a alguien más que llegara, sí, a rescatarles. Sí, me sacó esta cosa. It's okay. Gracias.
Because I didn't shut up to work today. I understand if you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Thanks. Elio, no sé, usted. ¿Cómo no? Voy a ver. ¿Y Silvia estará de oyente? No. Ahí está. Sí, I am. Comienza entonces. Oh, I am Brad. Okay. Hi, Annie. How's it going? Hello, Brad. I am fine. And you? I am okay. Thank you. I want to ask you, what does your boss do when worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't call my boss, call him or her on when the person returns. He or she received a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think we'll do that. Thanks, Annie. Next. Vaya, voy. Yo soy Brad, ¿quién quiere participar? ¿Quién me toca? Ahí veo aquí. Ah, bueno, pero. Dile, dile. Hi, Annie. How is it going? Perdón, no entendí, perdón, no escuché. Hi, Annie. How is it going? Hello, Brad. I am fine, and you? I am okay, Dad. Look.
Okay, so let's see. We're gonna see the conversation and I'm gonna choose two participants. Let's go with Candy and Jonathan. Jonathan, you're gonna be Brad. Candy, you're gonna be Annie. Okay. Hi, Annie. How is it going? Hello, Brad. I am fine. And you? Okay. Thanks. I want to ask you, what does your boss do when worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss call him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. Understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, honey. Excellent. Thank you very much. Give them an applause to Jonathan and Candy. Good job. Excellent. Let's go with Ramiro and... ya sabía, Ramiro. Don't worry. I got you. Let's go with Ramiro and Rafael. Sí, Rafael, usted. I am Brad. Yeah, you start with Brad. Thank you. Hi, Annie. How is this going? Hello, Brad. I'm fine. And you? I am okay, thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss calls him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I see. I will do that. Thanks, honey. Excellent. Give them an applause. Un aplauso para compañero Rafael and Ramiro. Good job. Excellent. Yeah. Okay, solo una aquí que me dijeron it is y es how is it. Okay, Ramiro. How is it? How is it? Yes. How is it? How is it going? Yes. Okay, gracias. Let's go now with Blanca and Oscar. Fernando, si me está intentando hablar, creo que se le escucha cortado. No sé si es la señal o algo. No sé si ustedes logran escucharle a Fernando. Se escucha cortadito, ¿verdad? Fernando, si puede escribirme en el chat porque de verdad escucho que me dice algo, pero no se le logra entender. Ok, please. A lo lejos escucho que está cantando una de Bad Bunny, Miss. Ah, ok. Bueno, a ver si me gusta. Ok, Blanca en Oscar René, let's go. Oscar, you start. Hi, honey. How is it going? Hello, Brad. I'm fine. And you? I am okay, thanks. Lucas, I want to ask. You want that your boss when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss call him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Excellent. Excellent. Good job, good job, good job. Bien, lo que preguntaba Fernando es cómo sería la pronunciación toda junta. How is it going? How is it going? How is it going? Eso sería, how's it going? Okay, how's it going? Sería la mejor manera. How's it going? De esa manera se pronuncia. Recuerden que en español, cuando nosotros hablamos, hablamos de corrido. Lo mismo pasa en el English. We talk like that. No vamos a ir, por ejemplo, en español yo no voy a empezar a hablarles así, palabra por palabra.
por palabra, porque hablar así parece de robots. Hasta las inteligencias de TikTok hablan más rápido que eso, ¿sí o no? Así que no hablemos así. Entonces, cuando hablamos en inglés y empezamos a decir, hello, Annie, how is it going? Hi, Brad, I am okay. So, that's not correct. ¿Qué va a suceder para que agarremos velocidad y unir un poco más las palabras? Lo que pueden hacer es hacer tongue twisters. ¿Se acuerdan que hacíamos esto de los tongue twisters? You can do tongue twisters. And also, pueden aprenderse canciones en inglés. Yo no lo hago porque ya les digo, intenté un año hacerlo, hice en la pandemia, y fue una catástrofe. Unos iban ya terminando la canción y otros iban empezándola. Es horrible, porque el internet no nos funciona todos igual. Era una cosa, y yo era, ya ni sabían qué idioma estaba cantando. Así que no puedo hacerlo. En las presenciales sí lo hago. Ahí, en las presenciales yo los pongo a cantar, a bailar, a dramatizar, a hacer recetas, un montón de cosas que hacemos en las presenciales. Pero ya que no se puede en la virtualidad, podríamos nosotros aprender una canción que nos guste, ¿verdad? Así no tienen que aprenderse una canción que no les guste. Tienen que aprenderse una canción que sí les parezca, right? So, la primera canción que yo me aprendí de inglés, y que les quede claro, yo era malísima, malísima para el inglés. Si ustedes se creen malos, yo era peor. Mala, muy mala para el inglés. ¿Nos puede recomendar alguna canción así? O sea, yo he escuchado alguna, ¿verdad? Pero para ser más fluido. Mire, la que yo les recomiendo siempre para iniciarse en esto son la música de los Beatles. Muy buena música para empezar porque Beatles son lentos, cantan muy lento, the Beatles. ¿Me escucha? Ya, ahora sí, Fernando. La primera canción que yo me aprendí, que canté, por cierto, en un show de inglés, fue The Reason de Fuzz Band. The Reason de... Husband. Ajá. Okay. ¿Y le gustaba? Sí, me gustaba bastante, pero para decirle que yo también era pésimo en el inglés y sentía como que si era robot la cantaba. Bueno, con fluidez. Miren, y YouTube tiene una cosa súper magnífica que es para bajarle la velocidad a los videos. ¿Ya lo han hecho? Cuando le bajamos velocidad a un video en YouTube, eso es una maravilla, porque podemos poner cosas rápidas, más lentas, y eso nos va a ayudar a cantar. Miren, le voy a poner una. Solo que no le voy a poner música, porque si le pongo la música, pues me van a banear y pues no, ¿verdad? No queremos eso. Una de Eminem. Unas historias también, ¿verdad? Una de Eminem, The Rap God. Esa, correcto, esa. Para mí esta es la canción que deben aprenderse todos los alumnos primero. De hecho, antes trabajaba en una academia presencial antes de la pandemia, un señor que era la ordenanza, que en paz descanse, me escuchaba tanto reproducir esta canción que él andaba cantando afuera, y la cantaba muy bien, de hecho, muy bien. Vaya, miren, para cambiarle velocidad nos vamos a ir aquí, configuración, velocidad de reproducción, y miren, no la pongan en 0.25 porque se va a escuchar como que está poseído eso. Eso se oye bien raro. Yo les recomendaría entre 0.75 y 0.50. 0.50 es muy lento para mi gusto, pero 0.75 se va. Yes. Bueno, eso nada más. La primera canción que yo me aprendí en la vida de inglés se llama Payphone de Maroon 5. Y no es lenta. Bueno, el rap nunca me lo aprendí. Tal vez algún momento ya, ahorita que sé inglés, me lo aprendo. Es que es muy rápido. Payphone de Maroon 5. Esa es la que yo me aprendí. Pero la que yo les dedico, como que les estoy dedicando. La que yo les recomiendo es And I Love Her de The Beatles. De ellos me sé esa, And I Love Her, Lucy in the Sky with Diamonds, Yesterday un poco, sí, se va aprendiendo. Y de Coldplay no se puede ninguna. De Coldplay me las puedo, pero porque las escucho
y me las sé. O sea, por ejemplo, usted pone la canción y yo le voy a cantar algunas estrofas, pero nunca me he aprendido una de pe a pa. Ajá. Entonces nunca me he aprendido una así como. Pero la letra de ellos es bien hermosa. Sí, claro que sí. Que nadie lo puede negar eso. Y practicó aquella canción que se llamaba Seal with the Kiss. ¿Cómo? Seal with the Kiss. No. Don't we gotta say ¿De quién es? goodbye? Long summer. Nadie la practicó esa. ¿Es de De la los vieja Beatles o escuela. qué? No sé. No, No me no sé. acuerdo. I don't know who it is. Sino que se aprenda I want to break free. I want to break free. A No. more than words. ¿Saben cuál me Oh. sé de pe a pa? Porque me encanta, la amo. Es una canción, no sé, no sé, pero a mí me encanta. No sé si algunos van a discrepar conmigo en esto, pero es la de Bohemian Rhapsody de Queen. Uf, canción. Me la sé toda, toda, hasta eso de Galileo, Galileo, Figaro. Todo, todo, de pe a pa, esa canción para mí es 10. Todo me lo sé. Es así, es así. Y dura 6 minutos, un poco más de 6 minutos la canción. 43 niños la cantó aquel día en un ¿Cómo? gimnasio bien, una sinfónica la cantó bien Ajá. bonito, se ¿Cuál? ¿La esa de oye. Rap, Bohemian Rhapsody? Sí. Oh, ok. Ya, yeah, bueno, es que miren, no les puedo recomendar una en específico. Busquen música que les guste, ¿ok? Eso los va a No nos motivar. gusta. Eso les va a motivar. Cuando la canción les guste, los va a motivar. Porque si no les gusta, se van a quedar como, ay, no, no me la quiero aprender. Que les guste la canción. And you will learn it. You will see. Ok, now vamos a pasar a algo que a ustedes les encanta. That you love, that you like. Si me adivinan qué es. Cajut. Cajut. Yes. We, rapidito, ¿verdad? Yes, we're gonna do a Kahoot right now. Y no sé por qué se me quitó el que ya tenía seleccionado. But we are going to go with this Kahoot. Let me wait a minute. Les fascina eso a ustedes, rapidito. Kahoot, Kahoot. Está todos, hasta los niños. Oh my God. Si yo pudiera usarlo en la escuela donde trabajo. Pero no carga el internet. Deme un segundo. Ya les mando el enlace. Mis, teníamos una consulta con respecto a Kahoot. Ajá. Es de paga. Tiene programas de paga y tiene Lo programas puede mandar a gratis. WhatsApp, mis. Si alguien puede copiarlo y mandarlo a WhatsApp, se los agradecería mucho. Tiene programas de paga y tiene programas gratis. Yo tengo el gratis. Ah, okay, gracias. Es que en el de paga incluso hay cursos de inglés. O sea, les enseña y todo y de último les pone un Kahoot para practicarlo. Muy bueno. Yes. Se pueden crear una cuenta ustedes. No problem. Gracias, gracias. Ok. Ahí estamos. Pam, pam, pam. Mi historia no anda en la computadora y aquí buscando, haciendo una vuelta. ¿Cómo me dice Fernando? Que no estoy en casa, ando haciendo una emergencia que me salió, pero por eso no voy a poder jugarlo directamente. Ok. Lástima. No puedo entrar. Okay, esperamos por dos más. We're waiting for two more. Mis del teléfono, ¿cómo me conecto del teléfono? No me conecto tampoco, tío. Yo me conecté escaneando el QR, compañeros. Pueden conectarse escaneando el QR, pero si usted está en la reunión en el teléfono y también aquí en Zoom, no va a poder. Si quiere, entre en el navegador, entre a kahoot.it
Te voy a dar aquí Kahoot.it y le va a dar unirse a un juego. Uy, creo que lo escribí bien. No, no, es con doble U. Con doble O, perdón. Kahoot.it. Y escribe el PIN. You have to write the PIN that is 368-16-1999. Rosa, ¿usted quiere grabar el meeting? No, dedícasela, pero no. Ah, okay, okay. Sí, ahí estamos. We're gonna go. Ahí estamos. Dos verbos en simple present. Ahí les doy la clave. Ok, la mayoría. Esta no puede ser porque it is present y got is past. O sea, no puede ser porque ate is past and get is simple present. Ambos tienen que ser simple present. Remember that. A mí no me agarró las respuestas. ¿Está haciéndolo desde Zoom? Sí, no, desde... Microsoft Edge. Y sí le está dando clic, porque a veces lo que me pasa es que de la pantalla de Zoom, sí, de donde estoy compartiendo el meeting, me quieren dar. Ah, no, los tengo en pantalla chiquita, los de Zoom, y yo jugando, pero no me acepta. De veras. Qué raro. That's weird. Let's try in the next one. Ambos verbos en simple present, remember. Nos quedan 5 seconds. 3 seconds. 2, 1. ¿No le agarró aún, Marnie? No, él solo se contesta. ¿Él solo se contesta? Sí. O sea, como yo le pucho y no me manda la respuesta. Oh. Al final, cuando ya termine el tiempo, él solito responde. Oh, okay, that's weird. That's weird. That's very weird. Okay, this one no puede ser porque went is past. This one will go is future. This one felt is past. So remember, both sentences have to be in the simple present. Candy es la escaladora más alta. Acaba de subir 3 lugares, dice. Ok, Aceituno is in the first place. Daniel, Ramiro, Sandra, and Ralph Martínez. Tengan cuidado en lo que rigen ahí, porque puede ser un negative. Bueno, tiene que ser un simple present. Eso siempre va a ser. Simple present. Vamos, 2 segundos. 1, 0. What? What? ¿Por qué pusieron be? ¿Cuál es el verbo to be para I? Am. ¿Cuál es am? ¿Por qué pusieron be? I be. No. Oh my goodness. Sandra is in the first place. Ramiro is in second place. Rosa, Aceituno, and Daniel. Oh my God, this changed. Okay, pusieron B. No es B, es I am. When you One second. Vaya, para las personas que me están poniendo cosas con will y cosas así, recuerden que tienen que ser ambos verbos in the simple present. Oh, bye, Sandra. Welcome, Ramiro, to the first place. Rosa, Aceituno, Daniel, and Miguel.
Ese va a ser un verbo modal. Le doy la respuesta. No, no, porque ya contestaron unos. Debes estudiar mucho. Debes. Debes estudiar mucho. Yes, it's must. You don't. ¿Qué me pusieron? La otra que me pusieron es can. Si tú vas, si quieres ir a la universidad, tú puedes estudiar mucho. Tú debes estudiar mucho. Must is the verb. Oh, oh, Rosa is in the first. Esta tabla ha cambiado tanto ahora. Rosa is in the first place. Aceituno is in the second place. Ramiro, Daniel, and Jonathan. Oh, my God. No se sabe. Este juego no está definido. Esa está fácil. Porque todas las demás tienen cosas extra que no deben llevar. No se me vayan a equivocar. Don't mistake yourself. Deme un momento, voy a llorar. ¿Qué pasó aquí? No, ¿por qué pone? Somos buenos para adivinar, mis. Es que no es de adivinanza. Esto no es adivinanza. ¿Por qué esto sí? No, esto no es adivinanza. Todo verbo... apunta a que sí. No, ¿cómo que apunta que sí? Verbo en presente simple, verbo en presente simple. ¿Esto es presente continuo? No tiene sentido poner un presente continuo. No. Ya, ya estoy. Dice respira. No. Present simple. Recuerde, presente simple. Presente simple. Ya le dije. Entonces, los dos verbos tienen que ir en su forma base. Ni siquiera tendrían que preocuparse porque ahí ya se sabe. Aquí dice I'm getting lo que acabamos de hablar. Este es present continuous. Este es pasado. Solo los dos verbos en simple present. My God. Ya ve que sí es bueno adivinando entonces, Miguel. If you get eyes. Es una pregunta. Entonces, con una pregunta, vamos a usar el auxiliar que es para pregunta tercera persona. 5 segundos. 3, 2, 1. Ah. Vaya, le voy a explicar qué pasó. Aquí es, if you heat, si calientas el hielo, does it melt? Es it. Y ustedes saben que el auxiliar para hacer preguntas con it es does, no es do, ¿verdad? Y luego el verbo va en su forma base porque ya el does lleva la S. Oh, Ralph llegó arriba. Excelente. Pupils son como students. Solo puede ser get en su forma base y la forma del verbo to be para I. Eso es todo. One and by. Bien, pues, la mayoría. Ralph Martinez is going up. This is the last one. Esta es la última. This is the last one. Pregunta. When you a picture, oh no, no es pregunta. You take a picture. The camera, what it says. La cámara es tercera persona, por lo tanto mi verbo tiene que ser en tercera persona. Ya le di la respuesta ahí. 3, 2, 1, bye. Sin querer presioné a mí. ¿Y le salió correcto o malo? Dejemos en la duda. Ok. Take records. Esta es tercera persona, yo se los dije.
Bueno, vuelvan acá para Zoom para ver cómo nos quedaron los lugares. Let's see what we have. Ok. Vamos aquí. Vamos a compartir sonido para que se escuche así todo bonito. Clear sound. Darle aquí. Miguel, third place, good job. Ramiro, second place, good job. And the first place will be for... Oh my God, Silvia, good job. Excellent. Ralph Martinez, fourth place. And fifth place, Rosa. Good job. Vamos a ver qué me dice Zoom, si ustedes entienden el tema o no. Ver resumen. Ah, me han entendido 53%. Well, something, something, right? Lo que no me entendían era que el simple present es todo. Es el simple present. We have to pay attention to the simple present. El cero condicional se maneja en que esté simple present. That's it. That's the only thing you have to do. Just to get the simple present correct. Okay. Let's go now with these exercises we have here. We have to reorder these sentences. Yeah, okay, now you can see my screen. You have to reorder these sentences in the way that makes sense. So they are not in the correct order. We're gonna make them in the correct order. For example, the first one says, receives notification, she arrives, the employee when a. When she arrives, receive notification. No, girl. Receive I will think. Simply. I will say she receives. A notification. A notification. Arrive. Para hacer la siguiente oración. The employee. When. Sujeto. The employee. Employer. Oye. Arrive. Arrives. Oh. Ella recibe una notificación cuando el empleado llega, right? She receives a notification when the employee arrives. ¿Podría hacerlo yo de otra manera esta oración? ¿Puedo cambiarle el orden? ¿Creen ustedes que puedo cambiarle el orden a este sentence? Yes. The employee receives a notification when she arrives. Sí, tiene sentido, Ramiro. Pero así como la tengo estructurada yo ya, podríamos cambiar esta oración para aquí y esta para acá. Yes. ¿Cómo quedaría? When the employee arrives, she receives a notification. Pero como estoy poniendo la cláusula de when al inicio, ¿qué va a pasar? Exacto. Vamos a poner una coma ahí. Exacto. Entonces, ¿qué quiero que ustedes hagan? Que me escriban, reescriban esta oración con, de la siguiente forma, ¿verdad? De la forma donde el when va al inicio. Me van a hacer estas otras dos, de las dos formas. Donde primero sea la cláusula dependiente, independiente, y al contrario. O sea, me la van a hacer de las dos formas. Do we get the activity? ¿Entendemos la actividad? ¿Ya? Yeah? Ok. So take a screenshot. En esta solo me van a hacer una forma ya. De las otras sí me van a hacer las dos formas. Take a screenshot, you send it to the WhatsApp group, please. And we're going to go to the breakout rooms to practice. Recuerden que en las breakout rooms vamos a platicar, a hablar sobre la clase, cómo armar el ejercicio que hemos puesto, no a otra cosa, ¿verdad? Y a participar, no dejar solos a los compañeros.
Rafael, Jorge, ahí tienen los invites.
¿Recuerdas cuando le dije a Diego que estabas con mi boss? Ay, ¿dónde estabas? ¿Dónde? ¿Quieres que haga paciencia? ¿Cuál es tu boss? Aquí está la mis, preguntémosle la dos. A ver cómo les ayudo. What does your boss do? Es que no le encontramos sentido. If I la que sigue, if allá está if if I le falta la palabra when, la dos le falta when porque no está escrita ahí. Y sería, what does your boss do when a worker doesn't go to work? Tenemos que agregársele. Como nosotros no la veíamos ahí, no. Entonces sí es lo de la conversación anterior. Ajá, sí es. Cabal. Sí es. Es que sí, falta esa palabra. I don't, acá. I don't. Y el... Go. Doesn't go to work. Ahí en la 2 falta la palabra when. Ok, oh, ya lo tienen. Oh. Bien, muy bien, muy bien. What does your boss do when a worker doesn't go to work? Excelente. Magnífico. Work. Así va. Yeah. Yes, yes. Miguel, bien. Pero pone bus y es bus. Yes. Falta el doble S y le pusieron doble O. Ahí entiéndase con el digitador, Miss. Tiene sueño, tío. Y ahí quizás hacer una pregunta. What do, ¿verdad? Es que está bien extra. ¿Tu jefe trabaja? ¿Qué hace? En la 2 falta la palabra when. No está ahí, pero tienen que agregarla para que tenga sentido. Ah, por eso. ¿Qué hace cuando no trabaja? ¿Ah? No va al trabajo. ¿Qué hace? Ah, cuando no va al trabajo. Con razón, pues la número 2, number 2 no dio problema porque le faltaba la palabra when. No la tenía ahí, ¿verdad? So hubiera quedado como, what does your boss do when a worker doesn't go to work, ¿verdad? Ese sería el correcto. What does your boss do when a worker doesn't go to work? En number 3,
¿Alguien me dice cómo quedaba number three? If I don't show up to work, my boss called to I. My boss called. Lo tenemos diferente nosotros. ¿Cómo tienen? A nosotros nos queda. I call my boss if I don't show up to work. I call my boss if I don't show up to work. Yes, correct. That is the correct one. Yeah. Okay, excelente. Gracias. Okay, you're welcome. Well, let's go now with the last attendance of the class. Hey, qué rápido se acabó la clase. ¿Sintieron rápido? Qué bueno. Yeah. Ocupemos la otra semana, teacher, ya de solo. La otra hora. Sigámosle, sí, para no venir ni lunes ni martes. El problema es que es como es INSAFORP, ya nos reprogramó la clase y no hay nada que podamos hacer, ¿verdad? Bueno, agradecer por la beca y por la oportunidad de trabajo. No nos quejemos. Let's go with the attendance. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Present. Daniel Osmín López Hernández. Present. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, Miss. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Present, Miss. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón, no está. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, Miss. Jorge Elio Recinos Echeverría. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. María Julia Ramos Olivar. Present, Miss. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Oscar René Molina Calidonio. Present. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rosa de los Ángeles Enrique de Serén. Present, Miss. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. En Silvia Patricia Aceituno Méndez. Prometo que cuando volvamos de vacaciones vamos a hacer las clases así como con bastantes actividades para que no se siente el tiempo, ¿ok? Gracias. We're gonna do a lot of Kahoot. Una pregunta nada más. Dígame. Today is Friday and my body knows. Yeah, today is Friday and my body knows it. Pero digamos, agregué. Knows it, yes, yes, knows yeah. It. Yeah. Yeah, Ramiro, exactly. Thank you very so much. Okay, you have a good vacation. Have a good vacation, everyone. Bless Take you. Care, be safe. Okay, tengan cuidado y estén a salvo. Okay, be Bless safe. You. Bye, bye, miss. Bye, compañero. Bye. Bye. Dios, bye. Feliz noche. Have a good night and good vacation. Happy vacation to everyone. Bye bye. Bye.